realista en este momento, como también es importante también entender de que el filtro de Hodges Prescott tiene alguna, de alguna manera, digamos, una fuerte debilidad, y la principal debilidad que tiene es que trata de pegarse a los extremos de la serie analizada. Es decir, que obviamente en el cuerpo de la distribución hace muy, muy buenas estimaciones, pero por su propia conducción, en base a ponderaciones, es que llega, digamos, a tener convergencia con los extremos. Entonces vamos a decir que este último dato, que es uno de los extremos, y es el punto más importante de nuestro análisis, de alguna manera nos, nos muestra algún resultado contradictorio que lo vamos a... que lo vamos a confirmar con la aplicación de los métodos que vienen más adelante. ¿Okay? Este filtro de Hodges-Prescott, de alguna manera, depende del tiempo, dado este problema, digamos, en su construcción. Luego nos vamos a pasar a ver el tipo de cambio real bajo la metodología de, comportamental, que es el método BIRC. Este método, quiero acotar, perdón, voy a ir atrás, es que se me fue. Avance, retrocinar. Precisión de Hodges Prescott. Perdón, se ve que voy a venir un ratito a la filmina, porque se ve que no le puse animación a eso, sí. Le puse animación, pero se ve que quedó solapado la fórmula. ¿Ok? Bien, voy a tener que corregir esto. Perdón, es un choque no esperado. Entonces sí, voy a poner tranquilo, aquí, adelante. Lo voy a retirar de momento. Lo voy a retirar para abajo y luego lo coloco. Este no se ve que se me fue la animación. Esto fue por problemas de animación. Y ahorita trato de entrar a la animación, pero la aplicación se me solapa. Un segundito. Voy a ver el formato. No es formato, animación. Ok, le voy a pedir que lo ponga primero. No, creo que mejor lo elimino de momento. Reelimino de momento. Como este sí tiene animación, después lo voy a pegar. Creo que es la forma más práctica de hacer el análisis sin tener esta interrupción. Entonces, les comentaba de que el método BIRC es básicamente uno de los métodos más comúnmente empleados en la estimación del tipo de cambio real. ¿Esto por qué? Porque las variables utilizadas como determinantes en la ejecución del modelo básicamente son sustancialmente asociadas en términos de elasticidades y el modelo obviamente refleja ciertas relaciones. Notemos acá, por favor, de que a diferencia de en el último trimestre del 2019, en realidad viene desde el trimestre del primer trimestre del 2014, un poquito más antes inclusive, nosotros vemos ya de que hay una necesidad, digamos, de evaluación de la moneda, ¿no? De evaluación de la moneda, que si nos vamos al último periodo, mostraría, digamos, un resultado contradictorio con el Hodges Prescott. Entonces, pero vamos a ver los fundamentos para esto. Básicamente, la construcción de este modelo tomó, como les mencioné anteriormente, toma en cuenta los términos de elasticidad. Los reflejos que hemos obtenido, digamos, al momento de correr su modelación es básicamente que el déficit fiscal con relación al PIB muestra una relación positiva y denota un índice básicamente cercano al 1.99. Que nos indica, digamos, que si el déficit fiscal aumenta en 1%, el tipo de cambio real se estaría apreciando en un 1.98%. Por otra parte, también tiene los términos de intercambio que tienen una relación negativa. Y aunque con un impacto mínimo del 0.09%, de menos 0.09%, indica que un aumento del 1% de términos de intercambio apreciaría en ese 0.09% el tipo de cambio real. También, aquí sí voy a pegarlo ya, antes de llegar a la tabla. Sí, aquí está la tabla. Aquí está la tabla, perdón, aquí está la tabla con las variables,
donde básicamente, digamos, se le aplica el análisis de raíz unitaria para ver la oportunidad, digamos, de estas variables tomadas como parte de la modelación. Y con estos resultados nosotros podemos ver de que podemos hacer una asociación del tipo de cambio real, del logaritmo del tipo de cambio real en realidad, con la balanza fiscal, que era lo que mencionaba anteriormente, asociada al PIB, la balanza comercial, los términos de intercambio, también se corrió un poco el precio del gas, porque obviamente para nuestra balanza tiene un peso bastante importante, y también el logaritmo del RIN. Ahora sí, me salgo un poquito de la presentación, voy a hacer algo que no voy a guardar, después voy a corregir voy a corregir en la presentación a subir, pero voy a pegar acá. Perdón, ahí se me fue la fórmula. Mientras tanto, todos vamos por una beer. No, profe, ya estoy terminando aquí, perdón. Aquí está. Entonces, lo que les mencionaba yo acerca de las elasticidades está básicamente en el resultado que hemos obtenido en el modelo, donde partimos con una constante que está en 5.91 y ahí está el logaritmo de las exportaciones, el logaritmo de los términos de intercambio del RIN y del déficit fiscal, básicamente. Entonces, en esta fórmula es donde nosotros hemos podido, digamos, converger en el modelo. Es decir, que podemos indicar que la brecha entre el tipo de cambio real, de acuerdo a su fundamento y las observaciones hechas de manera trimestral, nos indica que al último trimestre del 2019, la brecha estaría cercana a los 8.2%. De acuerdo a mi apreciación, que siempre he querido, digamos, llegar al valor final que debería tener el tipo de cambio, si aumentamos el 8.2%, al tipo de cambio nominal actual, el ajuste dentro del tipo de cambio nominal debería terminar con 7.53 bolivianos por dólar estadounidense. Entonces, resultado contrario al de Holdridge-Prescott, que el de Holdridge-Prescott, por el contrario, sugeriría de que se apreciaría nuestra moneda, cuando en realidad necesita un ajuste de depreciación. Sigo, por favor, con la presentación ahora. Y aquí tenemos luego el modelo FIR, que es un modelo también macroeconómico y es básicamente econométrico. Y este modelo es utilizado por el FMI y parte de un análisis de datos de panel. Estos datos de panel con los que se han trabajado son los datos publicados el 2010 con una data que parte desde el 83 hasta el 2007, donde se hace un análisis de sobre la cuenta corriente, es decir, lo que tenemos dispuesto en países, lo que tenemos dispuesto para países como el nuestro, que son considerados países de bajo ingreso. Y estos parámetros fueron asociados con los parámetros fundamentales de nuestra economía, que son la brecha de la cuenta corriente respecto a la de la norma. Entonces se tuvo que identificar la norma, básicamente la norma de la cuenta corriente, que nos arrojó básicamente un desalineamiento del 0.82, un desalineamiento, perdón, del 6.86%, a lo cual este dato que acabamos de mencionar lo tomamos como cuenta corriente subyacente y lo asociamos básicamente a las elasticidades que ven en la fórmula número 6 que está insertada en el documento. Si lo asociamos a la elasticidad de la cuenta corriente respecto al tipo de cambio real, en nuestro caso tendríamos una elasticidad de 0.82%, tomando elasticidad de las exportaciones, de las importaciones, de las exportaciones con respecto al PIB y de las importaciones con respecto al PIB. Entonces, si las tomamos, para nuestro caso va a ser 0.82, y con estos dos parámetros diríamos que la brecha del tipo de cambio real y el modelo de equilibrio macroeconómico observado en el último trimestre estaría con un resultado muy parecido al PIB, estaría con una brecha de 8.36%. Es decir, que también este nos implicaría de que tengamos que devaluar nuestro tipo de cambio nominal
Y si hacemos el mismo ejercicio de aplicarle al tipo de cambio nominal el 8.36% adicional, nuestro tipo de cambio nominal tendría que pasar de 6.96 a 7.54 por dólar. Muy similar o muy cercano al resultado que nosotros tenemos en el modelo BIR. En el modelo BIR. Bueno, luego de haber pasado primero por el análisis del tipo de la paridad del poder adquisitivo de la moneda, de nuestra moneda, de haber analizado el ajuste de tendencia, digamos, del Hodri Prescott, el modelo BIR y FIR, básicamente ya pasaríamos al modelo de sostenibilidad externa. Que en este caso, el modelo de sostenibilidad externa que tomó en cuenta el saldo negativo, digamos, de la balanza comercial, que lo pone en 1.8% negativo y cuenta corriente en 0.4 aproximadamente, y la elasticidad que ya la habíamos definido en el modelo anterior de 0.82, nos indica que sugiere también una subvaluación cambiaria del 3.5%, por lo que el tipo de cambio nominal para este modelo, que es mucho más reducido, nos llevaría a un tipo de cambio nominal de 7.20 bolivianos por dólar. Si nos pasamos a ver un poco la síntesis de los resultados, poniendo, digamos, este cuadro, los resultados obtenidos en términos porcentuales de ajustes o brechas que tenemos con respecto al tipo de cambio, diríamos de que el método estadístico nos da un valor negativo de 4.7%, es decir, como que tuviéramos que apreciar nuestra moneda. Sin embargo, los otros tres métodos que siguen adelante, que son el del comportamiento, el macroeconómico y el de sostenibilidad externa, no sugieren de que tendríamos que devaluar nuestra moneda. Los dos de en medio, que son el método de comportamiento y el método macroeconómico, están cercanos al 8, están entre el 8% y el 8.4, que sugieren una sobrevaluación de nuestra moneda y tendríamos que ajustar, ¿no?, estos resultados. Entonces, vamos a decir que si tomáramos un promedio prudencial aplicando estos cuatro métodos, tendríamos como promedio para ajuste del tipo de cambio del 3.8%, con lo cual básicamente nuestros resultados, digamos, estarían de todas maneras aplicando, digamos, un ajuste al tipo de cambio nominal con su correspondiente devaluación, ¿no? Bueno, otro punto importante y que es con el punto con que se finaliza básicamente el estudio es la limitación y la agenda para investigaciones futuras, obviamente utilizando de alguna manera, digamos, esta data o este estudio que se está planteando, ¿no? Básicamente, tengo dos puntos importantes para hablar acerca de las limitaciones y son básicamente lo que estamos viviendo hoy, que es el COVID-2019, con una paralización general no solo de nuestra economía, sino que de todas las economías mundiales, digamos, ¿no? Entonces hay una desaceleración económica general que de alguna manera también va a afectar el tema del tipo de cambio, ¿no? Entonces, también vamos a mencionar de que sabemos que el tema del tipo de cambio es un tema también de política económica. Entonces, la proximidad de las elecciones que estamos viviendo también y el fin del mandato temporal asignado a los presentes gobernantes, nos deja con ciertos niveles de incertidumbre acerca de cómo se tratará en política económica y fiscal, la política fiscal y monetaria, perdón, cómo se tratará, digamos, este tema del tipo de cambio. En términos técnicos, creo que para complementar correctamente el estudio, podrían hacerse también estimaciones de tipo impulso-respuesta sobre el comportamiento del tipo de cambio real de equilibrio y obviamente esto tiene que hacerse respecto a variables que puedan verse directa o indirectamente afectadas por los cambios tanto en política monetaria como política fiscal, dado, digamos, dado los ajustes que ameritarían tanto por el tema de las próximas elecciones y nuevos gobernantes, como también el tema de los resultados que tengamos pues a nivel mundial con respecto a las desaceleraciones económicas, ¿no? Doctor, ese es el contenido que,
que tiene la tesis, y básicamente creo yo que se devela que el hecho de que el método de Holtby Prescott es un método muy, muy importante utilizarlo, pero hay que entenderlo de que su efectividad está en el cuerpo, digamos, de la distribución. Y lamentablemente en los extremos siempre va a ocurrir por estas limitaciones en su construcción de que van a pegarse, digamos, a los resultados, en este caso del tipo de cambio real colectado, ¿no? Básicamente. Luego los otros métodos convergen en que sí tendríamos que devaluar nuestra moneda. Dos de ellos convergen de que tendríamos que estar aproximadamente en un 8%, y el último, el de sostenibilidad externa, entiende de que está por el 3%, ¿no? Arriba del 3%. Eso, bien, señores. Muchísimas gracias. Gracias, estimado Roberto. ¿Tenemos algún comentario de los compañeros? ¿Alguna pregunta? Una consultita así súper breve, Roberto. Al final, solamente para entender, al final, digamos, sus modelos concluyen que hay una sobrevaluación en 3-8% respecto al nominal, ¿así es? Sí, cuando vemos el tipo de cambio nominal, en realidad el promedio, no estoy desestimando el método estadístico de Holtby Prescott, no lo estoy desestimando. Y tomando el promedio de estos cuatro métodos, básicamente tendríamos que ajustar nuestro tipo de cambio nominal a un 3.8%, que nos da 7.20, si no me equivoco. Entonces, ese es el resultado. Pero yo particularmente separaría el método de Holtby Prescott y tendríamos que tomar el promedio de los tres últimos, ¿no? O en realidad no, por temas metodológicos no lo he separado, porque también es un aspecto importante aplicar el Holtby Prescott para ver el concepto de la distribución, digamos, ¿no? De la data. Es decir, que creo yo que en el cuerpo de la data, para entender la historia, sí tiene una buena aproximación. Sin embargo, en las colas nos da ciertas distorsiones, ¿no? Y el hecho de esta inconsistencia, digamos, identificada precisamente al comparar con los otros métodos, nos deja en claro de que definitivamente tiene esta debilidad, ¿no? Sí, gracias. Sí. Ya. Bien. No sé si nos puede mostrar los cinco enfoques que existen para la medición de los fundamentos del tipo de cambio real de equilibrio. Sí, claro que sí. Aquí los tenemos. Tenemos la paridad del poder adquisitivo. No, y la... En la fundamentación teórica, eso. Ah, ya, ok. Puedo pasar. ¿Cuáles son pasar los...? Esa es la misma. No es necesario. Solamente en la lámina. Ok, perfecto. ¿Sí? Aquí serían modelos determinantes del tipo de cambio real de equilibrio, ¿no? Sí, es correcto, de equilibrio, sí. Perdón, lo hice muy tarde en la noche. Anoche me vino un poquito de insomnio y ya estaba con... Ya estaba con ciertos lapsos. Sí, es determinante el tipo de equilibrio. Rendimientos marginales decrecientes. Sí, es correcto. Sí, aquí yo le cambiaría el nombre de tendencia suavizada a filtro de Holtby Prescott. Le cambiaría a utilización de filtros de series de tiempo. Perfecto. Utilización de filtros de series de tiempo. Y desde luego, digamos, aquí en esta sección, en realidad, no solamente es Holtby Prescott, ¿no? Se utiliza Cristiano Fitzgerald, se utiliza Baxter King, incluso se utiliza hasta el filtro de Kalman. Pero usted puede mencionar de que únicamente se está utilizando el filtro de Holtby Prescott, pero es importante mencionarlo eso. Sí, porque sí, es verdad, como le hizo la observación a Moisés, ¿no? De verdad que pueden que no los observen por no haberlo colocado, ¿no?
Entonces, sí, mencionar. Es claro. No lo tomé en cuenta, sí, profe, no lo tomé en cuenta los otros filtros, porque precisamente viendo la literatura, viendo los análisis empíricos, en el año 2011, si no me equivoco, no fue 2011, fue luego, fue más adelante. No, fue creo que en el año 2013, si no me equivoco, Pablo Mendieta hizo una presentación que está en la web, muy interesante, donde mostraba que realmente los otros filtros eran completamente desalineados, digamos, ¿no? Y lo que hizo, muy de manera muy interesante, para darle más robustez, digamos, al análisis del HP, es que hizo un análisis de hizo un trabajo de bootstrapping que le permitió definir bandas. Sin embargo, leyendo yo más la literatura, los resultados que voy a tener en el paridad, en el método IRFIL y en el método de sostenibilidad externa, van a dar resultados puntuales. Entonces, hacer bootstrapping me daría esa inconsistencia, ¿no? De que yo tenga en uno bandas y en todo lo demás tenga resultados puntuales. Por eso es que no lo apliqué tampoco. Claro, generalmente lo que se hace para este enfoque de lo que es la utilización de filtros de serie de tiempo, se construye una banda que puede ser más, menos. No sé si nos puede ir ya a la estimación de cuando presenta el desalineamiento según el filtro. Generalmente se utiliza una banda. Sí, aquí se utiliza una banda por arriba y por debajo de más, menos, puede ser media o una desviación estándar, con relación la desviación estándar se refiere al componente cíclico. Claro. Generalmente es lo que se hace, ¿no? Sí, sí. Entonces, eso, en las estimaciones, en otras palabras, digamos, tenemos el tipo de cambio real de equilibrio, HP, más, menos, una banda que está por arriba y por debajo de, ya sea media o una desviación estándar, sobre el componente. Sobre el componente cíclico del filtro. Claro. Pero bien, aquí ya fíjense ustedes que en el 2015 ya se debió haber realizado una devaluación, digámoslo así, ¿no? Sí, sí. De hecho, en el 2014, ¿no? Ya partía ya con una caída, claro, bastante pronunciada. Ya en el 2014 ya debieron haber hecho la devaluación. Bien, ¿las estimaciones que usted nos presenta son estimaciones propias? Sí, bueno, lo que se hizo fue correr básicamente, ¿no? El filtro de Audrey Prescott, y para un efecto de comparatividad tomé... Me refiero en las otras gráficas, en las otras ecuaciones. En el primer modelo, que es el de paridad, eso básicamente simplemente es compilación de la data para entender el comportamiento y el comportamiento de los países vecinos. Eso es tomado del Banco Mundial, y algunos datos también del Banco Central, ¿no? Como, ¿y las estimaciones IRFIL? Las estimaciones, sí, esas son propias. También, al igual que la corrida del Holtree Prescott, FIR, BIR, FIR y método de sostenibilidad externa, sí son propias. Ahí el tema de los supuestos de estacionariedad de sí, bueno, en el cuerpo del documento. De cointegración. Se hacen los test de cointegración, se hacen los test se hacen también los test de raíz unitaria, están colocados inclusive como anexos, ¿no? Bien, eso está muy bien. Creo que realmente los resultados son interesantes. Si usted nos puede mostrar en dónde está el resumen de sus estimaciones. Claro, doctor. Donde calculan los desalineamientos. Aquí está el resumen, es la síntesis. Sí, yo ahí lo que haría es... podemos tomar una posición como investigadores y podemos, con el ánimo, cuando tenemos resultados distintos,
en este caso, por ejemplo, según el método estadístico HP, según el BIR, según el FIR, según la sostenibilidad externa, podemos tomar posición decir por qué un método en particular tendría mayores complicaciones y el por qué no lo tendríamos en cuenta, dadas sus debilidades metodológicas, ¿no? ¿Qué es lo que le quiero decir? Generalmente, bueno, además de las debilidades que se han expuesto en el tema del filtro HP, que es el problema de las colas, ese es el problema, no que es el punto final, y el punto inicial también. Lo que le quiero mencionar es que podríamos tomarlo solamente como un tema referencial, ¿no? Pero no determinante en el cálculo del desalineamiento, del desalineamiento estimado. En otras palabras, digamos de que tanto el modelo BIR como el modelo FIR tienen la mayor consistencia y tienen la mayor robustez en tema de la congruencia de los resultados. Perfecto, es lo que le decía yo de pronto a Moisés, ¿no? Por ejemplo, yo particularmente entonces, en este caso, tomaría la separación del HP y me quedaría con los tres últimos, ¿no? O también tendría que sacar el de sostenibilidad externa, que es mucho más prudencial. No, se podría mencionar que solamente por las debilidades metodológicas del filtro HP se consideraría de que la banda entre la banda del desalineamiento estaría entre el 3.5 y el 8.4%, ¿no? O un promedio de, no sé, por ejemplo, el 5 o 6%. Ah, ya, perfecto. O sea que, profesor, doctor, una pregunta. Entonces, ¿tengo que necesariamente hacer el cálculo del PUG, claro, para tener esa banda y precisamente, digamos, aquí dar los justificativos de por qué retiro el método HP y promedio los tres últimos? Sí, sí, básicamente por las debilidades, ¿no? Las debilidades metodológicas y que la estimación del HP es un valor referencial. Inclusive utilizando otros filtros como por ejemplo, el filtro más complejo que es el de Kalman. Igual, y yo le digo así, lo tomamos como un valor referencial, ¿no? No necesaria, porque generalmente siempre va a capturar, alinearse a la tendencia. Esa es la crítica de los filtros, que siempre se van a aproximar hacia su tendencia. Y eso nos puede llevar a la conclusión que al final del periodo, pues, el desalineamiento sería bajo, ¿no? Sería muy poco. O, como en este caso, que en realidad tendría que apreciarse. Sí, esa es la conclusión. En términos de los directores del Banco Central de Bolivia, cuando vieron este filtro, dijeron es un saludo a la bandera, en otros términos. Seguramente, ¿no? La verdad que yo creo que no se deben topar con el tema, por ejemplo, que uno cruza, por ejemplo, con este tipo de tesis, ¿no? Que a veces, claro, aplica mucho a un tema de comparatividad, ¿no? Sí, exactamente. Entonces, cuando tenemos métodos A, B, C, D, y debemos tomar una posición con relación en la prioridad o jerarquización de los métodos A, B, C, podemos tomar una posición con base en sus fortalezas y en sus debilidades metodológicas. Ese es mi, y a lo mejor usted en su tesis puede tomar esa posición también. Sí, sí, que creo que es lo más prudencial, doctor. Sí, lo había pensado, pero no me animé. Como que no me animé a dar. Claro, no, pero sí puede hacerlo. Puede hacerlo. Obviamente justificando esas debilidades y fortalezas, ¿no? En los fundamentos. Además que, por otra parte, el método de filtros de series de tiempo, pues también es ateórico, ¿no? No tiene determinantes
estructurales. Permítame un segundito, Roberta, por favor, un segundo ya. Sí, doctor. El otro punto es que también si consideramos el tipo de cambio real en su fórmula clásica, en su fórmula clásica ustedes saben de que el tipo de cambio real está compuesto por el tipo de cambio nominal y por una relación relativa de precios, ¿no? Hablamos de los precios internacionales y de los precios domésticos. En tal sentido, digamos, si utilizamos el tipo de cambio nominal como una variable de ajuste para el desalineamiento en el tipo de cambio real, por ejemplo, supongamos de que ese desalineamiento está alrededor del 8%, si tomamos posición por el modelo BIR o el modelo FIR, aquí lo que habría que asumir es que si ajustamos, digamos, para cerrar ese desalineamiento, también puede haber un efecto pass-through, ¿no? Que es decir, de que usted ajusta el tipo de cambio nominal, sin embargo, hay un efecto de traspasar, de devaluación, un efecto de traspaso de la devaluación cambiaria a los precios. Entonces, evidente, eso es como una especie de círculo virtuoso. ¿Qué significa eso? Significa de que hacemos el ajuste al tipo de cambio nominal, pero eso instantáneamente también va a tener un efecto en los precios, ¿no? En los precios domésticos. Claro. Podría disparar la inflación, ¿no? Que es lo que ha estado cuidando básicamente el Banco Central en todo esto. Claro. Y ahí hay otro supuesto importante. Por ejemplo, a finales de los 80 y hasta principios, a finales de los 80, el efecto pass-through estaba alrededor de, el coeficiente era alrededor de 1. ¿Qué significaba eso? Significaba de que si la devaluación cambiaria se realizaba en 1%, la inflación se transmitía también en 1%. Luego, al pasar del tiempo, durante los 90, ese indicador, ese coeficiente pass-through ha ido disminuyendo en el tiempo y se ha acercado bastante a cero. Creo que el último dato era 0.10, creo. ¿Me entienden, no? De 1 comenzó a bajar hasta 0.90, 0.80, 0.50, 0.40, 0.30, 0.20, 0.10. Entonces, si revisamos la estimación del último coeficiente pass-through es cercano a cero, lo cual indicaría, digamos, de que el efecto de transmisión de devaluación cambiaria sería próximo a cero. Pero aquí la duda surge si después de tener varios años anclado el tipo de cambio, realmente queda la duda si ese efecto pass-through va a estar próximo al 0.1, ¿me entienden, no? Creo que esa es una gran interrogante, incluso para los que trabajamos en el banco, porque obviamente las expectativas de un tipo de cambio anclado después de mucho tiempo puede ser de que no sea tan próximo a cero. No sé si me dejo explicar por ese punto. La verdad que el proponer, digamos, un ajuste en pesos de tipo de cambio nominal es una labor muy arriesgada, pues, ¿no? Es una labor muy arriesgada porque efectivamente la economía no es el manejo de pocas variables, ¿no? Por el contrario, ¿no? Tiene muchas variables que actúan de manera indirecta
y que pueden tomar, digamos, una relevancia no observada a priori, digamos, en el modelo. Es, por ejemplo, lo que pasó con el tema de la devaluación argentina, ¿no? Que a pesar de que nosotros no tenemos una fuerte influencia en la modelación de la Argentina, que tiene solo 6%, vimos que la evidencia empírica es que en el 2003, ¿sí? En el 2003, si no me equivoco, sí, ahí hubo realmente un impacto en el incremento de la competitividad del boliviano, ¿no? Por su ciclicidad, por su caída, ¿no? Que tuvo este socio comercial, ¿no? Entonces, sí. yo lo asocio de esta manera, ¿no? El tema este del pass-through también, ¿no? Que de pronto, digamos, hay variables que aparentan no tener mucho peso, pero a la hora de la verdad, con seguridad, digamos, puede causarnos fuertes desequilibrios, ¿no? Creo que por eso es la razón también del tema de que en lo que es estudios posteriores o estudios complementarios o lo que viene, como lo decimos en términos muy coloquiales, sería el analizar, ¿no? Los impulsos respuesta, ¿no? Que podría tener este claro. tema tan importante, el cambio real, dada no solamente las variables evidentes que hemos visto aquí en el modelo, ¿no? Sino también las variables que actúan de manera indirecta. Sí, por eso, digamos, con datos hacia el final de su muestra es hasta el 2019, ¿no? Hasta diciembre. Es que fue la muestra que pude alinear en toda la data, ¿no? Que pude colectar. Sí, digamos que al último dato observado, si solamente consideramos los últimos tres modelos, la devaluación estaría pues alrededor de 720 a 750, ¿no? Sí, sin bolivianos por dólar, sin considerar, ahí la aclaración, el efecto traspaso o pass-through sobre los precios, lo cual es como un cálculo iterativo, ¿no? Cambia la inflación y cambian los precios también. Y ahí el tipo de cambio otra vez tiene que recalcularse. Sí. Bien, está muy bien su trabajo. Ya prácticamente usted igual está encaminado hacia la titulación. Muy bien, Roberto. La verdad que lo que usted nos ha presentado es un trabajo también digno de publicación en una revista. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. La verdad que ha sido una experiencia interesante porque hemos tenido que trabajar a regañadientes, ¿no? Con definir primero la data, pelarle con la data, porque al comienzo yo quería hacerlo anual, después pasé mensual, ¿no? Entonces trimestral, lo más consistente. De hecho, todos los otros trabajos también lo han hecho de manera trimestral. Hay una justificación del porqué. Y de hecho, con las herramientas también seguimos pues trabajando a regañadientes, ¿no? Como lo hace Moisés, como lo hemos hecho todos en realidad, ¿no? También Gary, con un tema muy, muy, muy innovador, ¿no? Entonces, nos ha tocado trabajar a regañadientes y creo que ha sido, en el fondo, una linda experiencia también, ¿no? Sí, ahora